Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, hoy tenemos un elegante, un distinguido, un científico, un académico de la medicina y de la política que nos va a honrar con sus palabras, su conocimiento, el doctor Manuel Mondragón y Cal, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Adicciones, a quien tengo el privilegio para nosotros, para quien nos ve y el que esté con nosotros. Manuel, muchas gracias. Como siempre, tu Gracias, tiempo Julián. y tu presencia para nosotros es muy importante. Es un honor para mí, Julián, estar con ustedes, agradecer a quien auspicia este programa y especialmente agradecerle a Julián Huitrón, al doctor Huitrón, la invitación, señalar que Julián y yo somos amigos hace muchas décadas, muy amigos, fraternos amigos. También es un gusto saber que una persona de tu tamaño, Julián, tan eh, dedicado al derecho familiar, eres una línea eh, clara, precisa que hay que buscar cuando de derecho familiar se trata. Y que nos hayas invitado a hablar sobre adicciones es una no nada más un gusto, sino una gran oportunidad por el problema que significan las adicciones en México. Muchas gracias. Bueno, el doctor Manuel Mondragón y Cal no necesita presentación, pero evidentemente es también, como quien les habla, egresado del Alma Mater, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, donde él obtuvo el título de médico cirujano y además con especialidades en el Hospital de Nutrición y en Cardiología, sobre reumatología y sobre medicina interna, además de todas estas actividades médicas. Su misma inquietud lo ha llevado a estudiar alta dirección de empresas, así como administración pública. Y eso lo ha llevado a ocupar puestos importantísimos. ¿Quién no recuerda que gracias a la mano firme de Manuel Mondragón, hace unos años, el Zócalo de la Ciudad de México fue desalojado cuando parecía que todo, que la sangre iba a llegar al río? Eso ustedes lo tienen muy presente como yo, porque pues, vivimos en la Ciudad de México. Pero un día hablaremos y dedicaremos un programa eh, abusando de Manuel Mondragón solo para hablar de Manuel Mondragón. Porque vale la pena que además quede en los anales del canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como lo hicimos con el doctor Néstor de Sano, con el maestro Jorge Mario Magallón y otras distinguidas figuras que queden en esta... Eh, impresos en esta forma para siempre. Entonces, ahora, para entrar en la materia, el doctor Manuel Mondragón y Calve está con nosotros, entre otras cuestiones, eh, dejando otras actividades y haciéndonos eco para estar presente. Inclusive, ya lo comprometí a que hagamos dos programas, esta semana sobre esta y la otra sobre la segunda parte, siempre para hablar de estas adicciones. Es posible eh, que sería yo eh, realmente la, la idea de que Manuel nos dijera, para empezar, el marco de referencia de lo que él hace actualmente, para qué es la CONADIC, a qué se ha dedicado, eh, de qué manera podemos ayudar desde esta plataforma a todas las familias mexicanas, sea cual fuera su origen, si son homosexuales, heterosexuales, de concubinato, de un hecho jurídico, de inseminación artificial, las clases de familias que sean. Ricos, pobres, gordos, flacos, ignorantes, y analfabetas, académicos, todos, absolutamente como seres humanos, estamos en esa hipótesis, en esa posibilidad de caer en las drogas, del alcohol, del tabaco, de la cocaína, de la heroína, de las anfetaminas, en fin, eh, mejor. Que el propio doctor Manuel Mondragón nos ilustre, nos haga el marco de referencia y sobre la marcha él nos irá diciendo las pautas para este programa. Por favor, Manuel. Cómo no, Julián, muchas gracias. Eh, Amigas y amigos, efectivamente el tema es un tema por demás importante, es un tema y lo comentaremos ulteriormente, que infortunadamente para México y también para el mundo ha ido creciendo, ha ido aumentando su incidencia. Y déjenme contextualizar, si me permiten, pues eh, por qué digo esto. Eh, iniciamos el trabajo contra la demanda de drogas hace varias décadas. Era la, eh, la responsabilidad de Sergio García Ramírez, un maestro del doctor Huitrón. Doctor, seguramente fue tu maestro primero o a la mejor compañero de, de doctorado. Cuando él era Procurador General de la República, Julián, un día me llama y me dice, Manuel, nosotros estamos encargados de la oferta, estamos viendo vía la Procuraduría General de la República, dónde está la producción, dónde está el embalamiento, dónde está el transporte, la venta, la internacionalización de esto pero nadie ve la demanda en México. Efectivamente no había CONADIC, no había nada. Eh, encárgate de esto, encárgate de ver, aunque sea vía la Procuraduría General de la República, encárgate de ver sobre la demanda. Empezamos a trabajar y efectivamente lo hicimos vía la Procuraduría, creo que hicimos un buen trabajo, éramos muy pocos e inclusive recuerdo el programa ADEFAR. Atención uh -huh. de la farmacodependencia uh -huh. Tú lo has de sí, recordar sí, no. también. Porque todavía hay bardas en, en Ciudad Alemán, en, en, en el norte de la República, en el sur, en el sureste, que dice Adefar. Todavía lo recuerdo. O me encuentro amigos que dicen: Yo estuve con usted en Adefar hace 30, 35 años. Eh, un buen día, el doctor Soberón, amigo mío, eh, mi maestro en nutrición, que después fue rector, y también fue secretario de salud, siendo secretario de salud, le llama a García Ramírez y le dice, ¿por qué estás ocupado tú de la farmacodependencia o de las adicciones? Es un asunto de salud. Pues porque nadie lo hace. Lo único que existía entonces eran 13 o 14 centros de integración juvenil, y mis respetos y un saludo muy cariñoso a los centros de educación juvenil, a Kena Moreno, a Carmen Fernández directora presidenta de honoraria de todo de permanente y la directora actual eh, pero eran insuficientes los centros, ahora son ciento y tantos en aquel entonces eran muy pocos eh, pasó el esfuerzo de dos años a salud y ahí se forma CONADIC Julián por eso desde entonces existe la eh, Comisión Nacional contra las Adicciones déjame, te voy a interrumpir un momentito es muy importante lo que dice el doctor Mondragón y hay que hacer hincapié en ello. México era país productor, pero afortunadamente con la observación de Sergio García Ramírez y como lo, ha, lo hace Manuel Mondragón, entran en la conciencia de que ahora somos consumidores. Esto es muy importante porque señala un parteaguas y a partir de cuando Manuel Mondragón encabeza estas acciones y empiezan a crecer... México ya se, eh, se cuenta en números de sus adictos y como esto de hace 20 o 30 años y ahora tenemos una gravedad en el consumo de las drogas en niños, en niñas, según lo que he leído, lo que ha informado Manuel Mondragón, el alcohol en las escuelas, etc. Entonces realmente es una batalla, es una campaña que no debe ser temporal, una acción permanente en favor de las familias mexicanas y lo que ha dicho el doctor Mondragón le regreso ahora la palabra es que somos un país consumidor totalmente de acuerdo Julián efectivamente entonces, desde entonces subrayamos este, este, este concepto la oferta y la demanda la demanda y la oferta empezamos a trabajar la demanda y se forma CONADIC pasa este trabajo a salud y con Adic eh, Julián, amigas y amigos, trabaja bien durante X años. Yo diría que empieza con la doctora Labranderos, después pasa con Guido Belsazo, el doctor Rafael Velasco, y por qué, no lo sé, empieza a bajar su presencia. Y cuando hace tres años y fracción, después de que... Termino la Comisión de Seguridad, eh, en donde, fue, de donde fui invitado por el señor Presidente de la República, eh, porque así le solicité al Presidente que me retirara de la Comisión de Seguridad. A los tres meses me nombra Comisionado contra las Adicciones. Acepté porque es un tema, insisto, que conocía yo desde hace treinta y tantos años. Me doy cuenta que hay que revivir la Comisión contra las Adicciones. Y como parte de la política del país, que subraya Enrique Peña Nieto, volvemos a retomar las adicciones y empezamos a trabajar muy intensamente en ellas. Y encontramos una serie de circunstancias preocupantes. Eh, sigo en el contexto. Decía el doctor Huitrón: México es un país productor. Sí. Lo sabemos desde hace 40 años o más. En eh, México, y me voy a referir a las sustancias de curso ilegal, eh, es un país productor de marihuana, era un país productor de amapola, y era un país tránsito de la cocaína que se produce en Sudamérica y que pasa por las fronteras del sur de nuestro país para llegar, y hablo de hace 40 años, a, la, a las fronteras de los Estados Unidos de Norteamérica, donde estaba y sigue estando el eh, consumo más importante de cocaína. ¿Qué pasa en el transcurso, Julián, de estos 40 años? Que México sigue siendo productor. No dejó de serlo. Sigue siendo productor de marihuana. Es el primer productor de amapola en América y el tercer productor de amapola en el mundo. Infortunadamente, lo tengo que decir, siempre lo he comentado, se lucha contra esto, pero no se ha logrado abatir nuestro infausto tercer lugar mundial y primer lugar en América sigue siendo paso de toneladas de cocaína a pesar de los grandes esfuerzos para eh, detenerla y tanto en la frontera como en el territorio nacional y se de, detienen se eh, decomisan muchas decenas de toneladas al año pero muchas más pasan y se van ahora, toma nota se consumen aquí Ahí te voy a hacer una pequeña interrupción. Es muy importante lo que dice el doctor Mondragón y hay que retomar de las tesis, porque son tesis las que él sostiene cada vez que habla, para que usted allá en su hogar tome nota, reflexione, tenga en cuenta, porque esto que señala el doctor es fundamental. Ya somos consumidores, somos porque somos mexicanos, porque estamos aquí, no importa la clase social. Los eh, narcotraficantes, los narcomenudistas, todas las personas que viven de esto, están siempre buscando formas de seguir creciendo en su mercado. Entonces, okay. esto que ahora señala el doctor es muy importante porque no hay que dejar de considerar que México tiene una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos y tenemos al sur 900 kilómetros con Belice y Guatemala. O sea, el país está copado. Si es por el sur en esas circunstancias. Y si es por el norte, bueno, pues tenemos el principal mercado, como ya lo señaló el doctor Manuel Mondragón. Pero es tan importante esto que él señala, que yo iría a un pequeño corte, Manuel, para regresar contigo con la palabra, porque tenemos un gran interés en las familias mexicanas, y yo especialmente como conductor responsable de este programa, que nos digas más sobre este gran problema y sobre todo... ¿De qué manera podemos ayudar a las familias? ¿De qué manera podemos luchar contra este flagelo tan grave? Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Es evidente, no lo tengo que decir, pero hay que reiterarlo. Manuel Mondragón tiene una prioridad que compartimos con él, un derecho humano de todos los mexicanos, preservar su salud. Todo lo que ustedes van a oír, lo que escuchan de él, sus iniciativas, sus propuestas, la vehemencia que es tan importante, que él pone cuando habla, cómo nos transmite su sentimiento, cómo está a favor de que se, con, se detenga toda esta adicción de las familias mexicanas. Entonces, escuchar lo que ahora nos va a decir el doctor es muy importante, porque vamos a entrar un poco más a, la, a lo doméstico, a lo cotidiano, a las familias. ¿Por qué estamos siendo tan agredidos y qué estamos haciendo en realidad para esto? Sí, querido doctor, eh, qué bueno que señalas la parte familiar. Yo sé que los televidentes pudieran ser fundamentalmente abogados, es un canal eh, jurídico, pero gracias a la tingencia que se ha tenido, se tratan temas como este que son de interés de todos. Y que de, si no son, debieran serlo, porque como tú apuntas, y si algo me emociona es esto, eh, yo estoy viendo problemas graves y problemas serios en nuestras comunidades. Y si no estamos ciertos de estos problemas, Julián, eh, entramos en broncas. Y quienes nos están escuchando, muchos y muchas, saben que ya están en broncas. Que tienen problemas con el esposo, con el concubino, que tienen problemas o viceversa, con los hijos, con los sobrinos, con los nietos. Y muchas veces no saben qué hacer, no saben por qué vienen, etcétera. Y miren, hablando del contexto, decíamos qué pasó hace 30, 40 años. Éramos un país que consumía ya entonces poco y había menos droga. La droga ha seguido, no nada más ha seguido la que estaba, sino hay nuevas drogas. Por ejemplo, de la cocaína, hay la piedra, el crack. En México. Y en México se está consumiendo. Y lo que producía una adicción, después hablamos de adicción, en tres o cuatro años, el crack produce adicción en dos meses. Y lo que tenía que resolverse en un año de tratamiento, ahora pueden pasar dos y tres años y no se resuelve. Eh, se consumía marihuana en núcleos marginados. Se consumía clorhidrato de cocaína. En áreas donde había gran poder económico, porque el polvo que se inhala solamente era para algunos grupos de la sociedad con altos niveles, Julián, eh, con algún grupo, y no quiero establecer un comentario negativo contra el grupo de artistas, ni respetos, pero en algún grupo así pudiera haber algún consumo. Eh, ...costaba mucho el clorhidrato de cocaína... Eh, ...anfetaminas no había... ...no había drogas de diseño... ...heroína... ...casi nada... ...hoy se consume mucha más marihuana... ...wow... ...ya hablaremos de la marihuana... Te, ...casi se debe llevar un capítulo... ...el tema de la marihuana... Eh, ...cocaína... ...las grapas... ...las pueden adquirir los chavos... Se venden, además en la esquina. Y cuesta cualquier cosa. Cambian a veces de marihuana a cocaína porque casi casi los precios son semejantes. Te voy a interrumpir un momentito. Porque yo tengo esa duda y interpreto a los televidentes. Y confieso mi ignorancia porque no sé qué es crack. Y creo que mucha de la gente, pues hemos oído la palabra, ah, muy es bien inglesa, lo, me imagino. Lo platico. ¿Pero qué es qué El clorhidrato de cocaína, que es lo que es, sabemos de la famosa cocaína, es aquella que viene en un polvo blanco y que se inhala, aunque se puede utilizar por otras vías, pero lo regular es que se inhale. Ese polvo lo mezclan con éter y con algunos otros productos, lo. Eh, eh, hierven y al desecarse quedan una especie de piedritas por eso se llama la piedra o el y esa piedra se fuma y el efecto Julián de esa piedra es brutal porque en el momento en que se le da la famosa chupada y el golpe entra como un bólido al organismo produce una eh, tremendo efecto alucinatorio y obviamente se pasa pronto pero la adicción al crack en un mes la tienes hecha completa y pareciera ser que como es más barata que el clorhidrato este resulta más fácil usarla pero al rato tienes que usarla tan seguido que viene a ser más caro pero más caro después es el manejo y el tratamiento perdón te interrumpí Ay, pero hay es ese tipo de productos saber, las anfetaminas para que nos entiendan son todas estas sustancias que se dan por ejemplo en los antros en las fiestas en las discotecas en donde eh, se, están las tachas y el cristal y todo ese tipo de cosas y ya ¿sí? las producimos en México y no nada más las producimos sino las exportamos a Estados Unidos y Europa pero o se sea, consumen podemos decir categóricamente que hemos llegado a ser consumidores un mercado productor y consumidor sí señor así es seguimos produciendo producimos otras cosas más y esa famoso dicho hay que cuidar que no caigamos en la y esto decía yo hace treinta y tantos años que no caigamos en el consumo ya este discurso ya no existe, porque ya consumimos. Y si no nos preocupamos, vamos a aumentar el consumo. Y Ahora, después mira, entraremos en, en, Manuel, en, voy en a ver, cada sustancia. Me voy a ver un poco como el abogado del diablo. Sí. Pero aquí siempre tenemos la, la ley de la transparencia, el derecho de réplica. Claro. Si a usted no le parece lo que estamos diciendo, con conocimiento, aquí tiene un lugar. Lo platicamos y lo decimos frente a todos los demás. Como siempre, el canal de la transparencia, ustedes saben, la Suprema Corte es el único órgano de Administración de Justicia en el mundo que sesiona con las cámaras al aire libre. Y nosotros vemos, usted puede ver en las sesiones del Pleno, lunes, martes, jueves, viernes, etcétera, en la, el canal judicial y cómo los señores ministros ahí. Eh, nada preparado con las cuestiones como son sus opiniones, etcétera. Esto es muy importante porque en un momento dado eh, es lo que voy a preguntarle al doctor Manuel Mondragón, porque ya estamos a, eh, así, como no quisiera que se pase esta gran oportunidad. ¿Qué estamos haciendo contra eso? Padre Julián. Perdóname que te interrumpa <laughs> un poco decir todo esto, pero sí. para no llenar a la gente todo este conocimiento, pero ustedes con nosotros. Sabemos que para resolver un problema, lo primero es reconocer el problema. Si usted cree que no es un problema ser alcohólico, usted no es alcohólico, no se, alivia, no se va a aliviar nunca. Lo mismo pasa con la adicción. Pero el señor, el señor presidente de la Comisión Nacional de Adicciones Nacionales, que está con nosotros, que nos diga de una vez qué está haciendo contra esto. Eh, yo creo que finalmente. En eso vamos a caer en el, tu programa y en el programa precisamente de la Corte. Saludo, al señor Presidente de la Corte, permíteme con desde este, a tus este amigos, foro. Los ministros, y, 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 y quiero saludar también a uh, los ministros amigos míos. Eh, el ministro Cosío, el ministro Medina Mora, el ministro Franco. Son amigos queridos míos de muchos años y muchos otros que están ahí. Los saludo con mucho afecto. Eh, me encanta estar aquí y si no hay preguntas y no hay réplicas, yo no me siento a gusto. Quiero decirles que lo comentado no es mi tesis personal. Obviamente hago mías una serie de criterios, pero después de analizarlo, de estudiarlo con mucho cuidado y de tratar sí de llevarle salud a la población. Ese es mi la emotiv. es muy importante. Para eso estoy y para eso te agradezco la oportunidad no, no, bueno, y la oportunidad de la marihuana? corte para dar salud, para ofrecer salud, y no lo contrario. Claro. Entonces, sí, estoy dispuesto y me encantaría, alguien que tenga dudas o que piense lo contrario, claro. que nos lo exponga y creo que le va a servir a, la, a todos los que nos claro escuchan. Sí. sí, hay que hacer muchas cosas. Y la respuesta única, y después la abro cuanta, cuanto quieras, pero no quiero abusar de los tiempos, es, ¿quiénes debemos de hacer cosas? para evitarlo y la respuesta es con una sola palabra todos 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 es la misma palabra repetida tres veces no hay nadie de los que nos están escuchando y de los que no nos escuchan igual que se pueda marginar a hacer su parte en torno a las adicciones quien no le entre a esto y tú acabas de decirlo al principio ...ricos, pobres... Eh, 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 ...capacitados, no capacitados... ...viejos, jóvenes... ...niños... ...quien no le entra esto... ...está... ...dando eh, pie... ...dando pie... ...contribuyendo, dando pie, pues contribuyendo sí. a que el problema... ...siga y aumente... ...como es la tendencia en el mundo... ...y la tendencia en México. Sí, precisamente... ...déjame que te interrumpa... ...yo no manejo las, obviamente la ciencia como el doctor Manuel Mondragón, pero en mi ignorancia, no creo que deba admitirse en ninguna hipótesis, y aquí me voy a resbalar, el uso de la marihuana. Pero el otro programa, Manuel, vamos a dedicarlo Solo a la marihuana, si te parece, Encantado el segundo la vida. programa. Yo creo que sí es importante, no por lo que le significa se la marihuana, sino por todo lo que alrededor de la marihuana está y se ha dicho. Lo que genera. Porque tiene que ver con si es adictiva, si es mejor o peor que el alcohol, si eh, judicializa y en un momento dado eh, hay que eh, legalizarla, para que haya menos personas en los reclusorios, si esto eh, le da un llegue al narcotráfico, es decir, tiene que ver con todo. Y creo que hay que dejar las cosas muy claras, muy claras. porque se dicen tantas perdón, barrabasadas, sí, sí. y en eso sí va a haber este muchas discrepancias sí, sí. porque hay muchos intereses claro. en torno a la marihuana que yo respeto. No coincido con ellos. No Respeto, obviamente. pero no comparto. Respeto porque quien lo dice y lo dice con elementos eh, es, es muy muy respetable. Hay quienes me han dicho que yo soy conservador y que soy moralista. También respetenme. No es ni por moralismos ni por conservaturía ni por nada de eso que yo pienso así. Es por posiciones estrictamente eh, científicas y médicas. Y hay que respetarse. Pero, podría no coincidir, pero hay que respetarse. Pero además te voy a decir algo que es fundamental. Como yo como abogado, pues siempre estoy buscando la justicia. Un médico, elementalmente, en su, en su discurso, en su claro. solemnes, es la salud, preservar la vida, claro. preservar la salud. Claro. Y un hombre que ha dedicado la vida a la medicina, pues no podría venir a salir con la historia de que, ¿qué creen? Pues no más tantito, no. Claro. No, no, aquí es radical. Claro. No podemos admitir en ninguna hipótesis uso de drogas, sean sintéticas, naturales, como sea, porque todas claro. van a afectar a los seres humanos, incluido el alcohol. No debemos olvidar que el alcohol fue prohibido. Pero esa ya es historia la que Manuel va a seguir con nosotros. Adelante, doctor. Bueno, eh, decíamos en consecuencia que somos todos los que tenemos que actuar. ¿Qué pasó? Hace 40 años a la fecha, y por qué se nos ha ido para arriba el consumo. Y de una vez voy a decir algo que va a sonar muy triste y muy preocupante. En la última encuesta que hizo el Instituto Nacional de Psiquiatría, hizo dos encuestas con nosotros en apoyo, con Adic, la, la doctora, por cierto, hermana del ministro Medina Mora. Mariana Medina Mora, y quiero. Subrayar, es una de las mara, ma, ma, más extraordinarias investigadoras en el mundo en el terreno eh, psicológico, eh, eh, en el terreno psiquiátrico y es la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Nos enseña el año pasado que terminamos las dos encuestas: la encuesta nacional de mayores y menores y la solo encuesta de menores. Como tenemos dos resultados preocupantes. Uno, el aumento de la incidencia de alcohol, no tabaco, fíjate afortunadamente, pero de alcohol, de marihuana y de otras drogas de curso ilícito, y lo más grave, Julián, la disminución de la edad de inicio y en la encuesta de eh, menores de edad, solamente menores, que empieza con niños de 10 y 11 años, primaria, secundaria y preparatoria, 10 y 11 años, 12 a 15 y 16 y 17 años, en todas las edades se vio un aumento, pero presencia ya en 10 y 11 años de edad de alcohol, de tabaco y de marihuana naturalmente también hay eh, inhalables, etc eh, ¿qué hemos permitido? ¿qué pasó hace 30 35 años cuando gritábamos México es un país que produce pero no consume y todos, todas las familias, toda la gente por eso digo todos, tenemos que hacer nuestro trabajo para evitar que caigamos en el consumo algo no hicimos, Julián. Algo no hicimos en el gobierno. Pero esto no es un asunto solo de gobierno. Todos los problemas a veces se los achacamos al gobierno. No es porque yo trabaje en el gobierno que defienda al gobierno en general. No estoy políticamente comentando nada. Estoy hablando en términos gubernamentales. El gobierno no puede hacerlo todo. Suponiendo que haga lo que tiene que hacer. Si no hace lo que tiene que hacer... Ni modo, que también lo, lo señalen con índice de fuego. Yo así soy. Pero eh, no nada más es el gobierno, es de las familias, es de los profesionales, es de los maestros, es de los líderes de la comunidad, es de todo mundo y todo mundo no hizo lo que teníamos que hacer. Porque esto se presenta, quienes nos escuchan, están aquí, no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, dejamos que en estos 30, 35 años empezara a crecer el problema. Y hoy tenemos un problema serio. Por eso decía, todos los que no hicimos lo que teníamos que hacer, tenemos que hacerlo, Julián. Y con eso, posiblemente, corregir las circunstancias. Ya entramos en materia cuando tú quieras y entramos en materia para ver. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en torno a la prevención? ¿Qué hay que hacer con el tratamiento? ¿Quiénes tenemos que en un momento dado enfocar aspectos eh, de información? ¿Qué deben de hacer las instituciones? ¿Qué está haciendo Conadic a nivel nacional para incorporar precisamente todo esto? Yo antes de ir a un corte nuevamente, voy a retomar varias de las ideas que acaba de decir el doctor Mondragón. Una con la que me voy a quedar. Y que quisiera que usted haya en su hogar la reflexione junto con nosotros. Aquí hay un responsable directo que no puede soslayar su responsabilidad. Y que lo tenemos, está enfrente, lo tenemos permanentemente, con él vivimos, con él dormimos, con él eh, morimos. Y es la familia. Claro. Al margen del Estado, al margen de políticas del gobierno, porque usted en su hogar no me puede decir que un niño, su, su hijo, que tenga 10 o 11 años, usted no se da cuenta que tiene una conducta normal. Es evidente que a lo mejor usted como padre, como madre, no está dando la atención que debe porque lo más importante que tenemos es la familia. Y quizá en la familia se genere el origen de la adicción. Pero en la propia familia podemos encontrar la solución. El Estado no va a hacer por nosotros lo que la familia no haga por nosotros mismos, por sus hijos, usted por su esposo, por su eh, familia. Y cada una de las miles de familias mexicanas se tienen que concientizar, tienen que entender esto que señala el doctor Manuel Mondragón, que no se trata de individuos. Se trata de lo más importante, lo que hemos tenido los mexicanos, una familia ejemplar, ejemplar en el contexto internacional de la clase de organización que tenemos, los valores en la familia. Pero es momento de que ahí podamos encontrar una respuesta, porque finalmente las políticas públicas, el gobierno, los narcotraficantes, etc. Pero usted, pregúntese en su casa, usted, está usted al pendiente. ...de las conductas de sus hijas, de sus hijos... ...como acaba de señalar el doctor Mondragón... ...eso es gravísimo... ...niños de 10 o 11 años... ...que están ya en el alcohol... ...y en otras drogas... ...¿quién los induce? ...¿en la escuela? ...los que están afuera de la escuela... ...sus compañeros... ...si no fumas es porque eres... Eh, ...no eres un hombre, etcétera... ...pero la familia... ...para mí desde el punto de vista... ...más que jurídico... ...desde el punto de vista eh, sociológico... ...podemos encontrar una gran ayuda... Eco a las palabras del doctor Mondragón en las diferentes clases de familia que habitamos en este país, que somos casi 122 millones de mexicanos y que debemos ser los primeros que pongamos atención. Si definitivamente detectamos el problema, podemos encontrar las soluciones. Porque, bien, dice el doctor Mondragón, vamos a hablar ahora en esta última parte del programa de qué hace la CONADIC, etcétera. Pero la Conadic no va a hacer lo que usted no haga en su casa con su familia. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Usted acaba de sintonizar el canal judicial, lo pongo al día de lo que estamos hablando. Tenemos el honor de que esté con nosotros el doctor Manuel Mondragónical, quien es el presidente de la Comisión Nacional contra las Adicciones, quien nos ha hecho el honor de estar con nosotros en este y otros programas que haremos en el futuro para hablar sobre esta gran problemática de qué manera afecta a las familias el consumo de las drogas, no solamente del alcohol, sino el tabaquismo, la marihuana, la cocaína y todas las otras de las que él ha llamado. Igualmente, le recuerdo a usted que nos puede ver en el sistema Dish Easy, en Dish en Sky. Este programa pasa eh, cuatro veces a la semana: lunes de 9 a 10, martes de 5 a 6, jueves de 4 a 5 de la mañana y los viernes de 11 a 12. Igualmente, usted puede sintonizar el canal Julián Guitrón Fuentevilla Guión Derecho Familiar en Internet y tener acceso a los más de 300 programas que llegamos actualmente a 110 países en el mundo, según nos ha contabilizado eh, Google. Igualmente, usted puede escribir. Al correo electrónico que va a aparecer ahora en la pantalla, específicamente de la Comisión Nacional de Adicciones, donde el doctor Manuel Mondragón, él se los va a decir en el momento que yo le dé la palabra, va a estar a su servicio 24 horas del día, este eh, organismo tan importante para que usted, ante cualquier problema de drogas, cualquier problema en ese sentido, pueda. Marcar, inclusive va a haber un teléfono que usted va a ver ahí también para recibir una orientación adecuada y en un momento dado todo el apoyo que se necesita para poder lograr una eh, mejoría en la familia. Ahí está en la pantalla con ADIC 911 2000. Repito, con ADIC y lo que estaba ahí, ya como lo estaba leyendo, ya no se los puedo repetir tan así de memoria, pero ahora vamos a poner el correo electrónico también de Conadic, que dice mail punto, la línea de la vida arroba salud, punto, go, punto, mx. y los de siempre juitron, arroba, derecho familiar, punto derechofamiliar.net y el de j hernández 366, arroba hotmail para lo que quieran ustedes hablar sobre cuestiones del de derecho familiar y en este caso de las adicciones en esta última parte eh, del programa, eh, regreso a la palabra con el doctor Manuel Mondragón para que él ahora, en su ubicación, en su lugar, nos diga lo que tenga en ese sentir respecto a las drogas, las familias y lo que tú quieras, claro. Manuel. Gracias, Julián. Eh, en el segmento anterior, terminabas de subrayar la importancia de la familia. Y yo quisiera hacer algunas consideraciones al respecto. Eh, siempre y siempre he estado contigo en tu interés tan extraordinario sobre la familia mexicana y el derecho familiar, de lo que significa la familia en muchos aspectos, en todos los aspectos de la vida, eh, y particularmente la familia y la salud en el caso de las adicciones, no se diga. Tienes toda la razón. Y a ustedes que me escuchan, hombres, mujeres, profesionistas, no profesionistas, empecemos por ver qué está pasando o qué pasó en nuestras familias, nuestras familias. Yo diría, doctor Buitrón, que la familia mexicana, tienes toda la razón, es el primer elemento. La primera posibilidad para que nosotros podamos derramar información y establecer mecanismos de prevención. Donde el niño nace, donde llega inicialmente a los brazos de la madre, a la atención del padre, quizá al cuidado y el cariño y el amor de abuelos, hermanos, etc., pues qué mejor que ahí sea como lo es en la primera fuente de información y de formación. O Entonces sea, lo conoces tú mucho mejor que yo. Bueno, yo lo conozco como médico y lo conozco como padre de familia. Bueno, pero he subrayado la importancia de ello y qué ha pasado en los últimos 30 años con la familia mexicana. Siempre subrayé, Julián, que la familia mexicana, la mexicana, no a la de otros países. Era un enorme bastión por la unidad, la comprensión, la, el amor, el cariño, las bases que la unían. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? He notado, y creo que eso es un problema de orden sociológico, no, no lo es, y ha habido muchos eh, embates en torno a esto. Y yo te lo quiero preguntar a ti, aquí es al revés. ¿Qué pasó con la familia mexicana? Que dejó de ser en un porcentaje muy alto. Por eso pedirle a la familia mexicana que haga esto a veces es más difícil. No digo que imposible, pero más difícil. ¿Qué pasó con la familia mexicana que se des desestructuró? Las madres solteras, las madres trabajando por un lado y los padres por otro. Si acaso está papá y mamá en la casa. ¿Cuántas veces no están en la casa? Eh, ¿Qué hay con la marginación? ¿Qué hay con los este, eh, eh, espacios externos en donde los chavos salen expulsados de esos, de esos cuartos? Y no tienen opciones culturales, deportivas, etc. Y se reúnen a ver qué hacen con sus pares. Y lo que les sale ahí no son cosas positivas. Eh, ¿Qué sale? ¿Qué está pasando con nuestra familia en el sentido social, en el sentido de unidad? ¿Cuál es tu apreciación al respecto, tú que estás tan inmerso en ello? Porque esa parte, que es como bien señalas la mayor defensa la mayor protección el mayor eh, elemento que tenemos para dar el primer paso después hablamos de la escuela que no canta más las rancheras ¿eh? este qué pasó en la familia para que caigamos en esas circunstancias y cómo lo ves sí, ahora? es muy importante lo que dice el doctor Manuel Mondragón y brevemente voy a tratar de dar una eh, aclaración explicación al respecto, que forma parte de nosotros mismos. Es evidente, usted está de acuerdo, usted forma parte de ello, que este es un mundo diferente. Este es el siglo XXI con nuevos elementos y que la familia no está al margen de él. Eso es muy importante, porque definitivamente, como dice el doctor Manuel Mondragón, yo voy a usar la palabra todavía más, más difícil, la familia entró, verbo pasado, en crisis. Y normalmente, cuando tenemos a nuestro cargo, en el caso concreto mío, elaboración de leyes, hacer, estar al pendiente de las cuestiones de la familia, tenemos que aprovechar la crisis para resolver los problemas que esta origina. Entonces, la familia, de la que habla el doctor Manuel Mondragón, no existe. Definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos en presencia y en realidad no de la familia monogámica, aquella familia que era como el hospital, que era como la Cruz Roja, que era como, eh, eh, lo, eh, como una panacea. Pero hoy, definitivamente, tenemos tantas familias como hechos, actos jurídicos o hechos materiales las originen. Por ejemplo, si usted se hace inseminar. Y de manera artificial tiene un hijo sin llegar a ningún hombre. Usted con su hijo es una nueva familia. El que se divorcia con su nueva señora tiene una nueva familia y la otra probablemente la señora ha escogido otro señor. Los concubinos que no quieren saber de las broncas legales, inclusive lo ponen por escrito. La ley dice pues, aunque no quieras le voy a dar estos efectos jurídicos. Las personas del mismo sexo han decidido hacer una clase de familia y ahí están reconocidos por la ley. La Ciudad de México y Morelos tienen legislado el matrimonio de personas del mismo sexo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencias obligatorias en la que en todo el país los homosexuales se pueden casar. No es automático, a quien le nieguen el matrimonio solicita un amparo y el juez de distrito le ordena al juez de registro civil que los case, sea en Puebla o sea en alguna de las 300 iglesias de Cholula o donde esto sea. Entonces, hoy, mi querido Manuel, tenemos tantas clases de familias que eh, Conadic y todos los que están vinculados con esto se tienen que dirigir a esas clases de familias, porque esas nuevas familias, ¿cuántas son? 20. Ya no podemos hablar de una familia, tenemos que entrarle a todas. Y ahí vamos a dar una respuesta muy importante, por ejemplo, en la ley. ¿Por qué hoy el artículo 146 del Código Civil de la Ciudad de México dice, el matrimonio es la unión de dos personas? Le quitaron la procreación y dicen para la ayuda mutua. Esa es una familia. La ley ordena, no discute. Y nosotros, en este caso me pongo la camiseta de la Conadic, vamos a luchar para que ustedes sea la clase de familia que fuere reconstituida de divorciados, del mismo sexo, heterosexuales, de muy jovencitos, etcétera, tengan una respuesta en CONADIC para que sea la familia que la que fuere, los vamos a ayudar porque ese es el objetivo de que esté aquí el doctor Manuel Mondragón y nosotros ponernos esa camiseta para entrarle con todo. Entonces, esa, mi querido Manuel, es una respuesta muy importante porque está además en todas las leyes. El artículo primero de la Constitución, que se reformó en junio del año 2011, junto con otros 15 artículos, establecieron como derecho humano fundamental la no discriminación y esta ha sido fundamental para todo esto y por eso tenemos tantas clases de familias probablemente CONADIC y el propio gobierno debería hacer algunas variaciones en sus ataques a todo esto convocar a todas estas familias sobre todo en la Ciudad de México, que finalmente, pues aquí se reconoce todo, aunque ay, digan que no, que sí, que los que son de este grupo y son de aquel, son familias, familias homosexuales, familias de lesbianas, familias de matrimonio, familias de divorciados, familias de inseminación, familias de hecho, un señor puede tener tres o cuatro familias, hay que atacar esas tres o cuatro familias, pero no tenemos ya, Manuel, la familia monogámica, aquella modelo. Pero igual que ha ocurrido con la eh, cuestión de las computadoras, etcétera, nosotros mismos tú lo has señalado reiteradamente, hace 30, 40 años esto era otra cosa. Tú mismo ahora estás atacando ese problema, de acuerdo a estas, estas herramientas, por eso el teléfono, por eso el CONADIC, por eso te desvelas en todo esto, porque la respuesta es esa. Y nosotros en la Facultad de Derecho, en todo lo que hagamos, inclusive... Yo soy presidente del Consejo Nacional, el Consejo Internacional para la Organización de Congresos de Derecho Familiar en el Mundo. Hemos hecho 19. El, el, en octubre de este año vamos a ser el vigésimo en la Universidad de Buenos Aires. Estuvimos en Cuba con Castro Ruz. Hemos hecho el código de República de Salvador, de Nicaragua, de Panamá, los ocho códigos familiares que hay en la República. El de Hidalgo tiene 34 años hace que lo hice. Entonces, todo esto es muy importante porque somos las familias entonces creo que eso puede ser una respuesta yo creo que es extraordinaria respuesta Julián ten la seguridad a pesar de la experiencia nuestra eh, a pesar de que hemos intentado eh, canalizar y proyectar lo que tú dices pero de otra manera eh, porque esa familia ya no existe pero lo que acabas de comentar lo voy a hacer nuestro ¿eh? sí y ahí va nuestro mensaje, nuestro mensaje en relación a la familia. Estamos, y nunca hemos dejado de hacerlo, trabajando a todos los hogares, sean los que sean. Es lo que deseamos. Ahora vamos a hablar de las familias. Todas son familias. No digamos las eh, familias que escapan a la heterosexualidad, etc. Yo soy eh, totalmente... Eh, margino la discriminación y este, tengo la apertura total, sin duda como médico, ¿no? al, al respecto. Pero todos los hogares, todos los sitios en donde se habita, ahora lo ha dicho el doctor Huitrón, son las familias, toda la variedad de familias que existen y que pueda haber las que sean. Nosotros trabajaremos y estamos trabajando para ustedes cada familia cualquiera que sea su característica de una madre de una pareja mala vida, de una pareja bienavida hombre mujer de parejas de mujeres de hombres etc si tienen problemas de esta naturaleza tienen la apertura total y para ello qué bueno que tomaron el teléfono que trabaja ¿Me permites, Julián, decirlo? Por favor. 24 horas al día, 365 días al año. El doctor José Narro, nuestro secretario de salud, así me lo indicó y lo estamos llevando a cabo. Eh, lo que necesiten. Tengo este problema, tengo esta duda, tengo esta pregunta, tengo esta emergencia. Estamos para ayudarles. Siempre saldrán. Como deben de salir con su médico, con una palmada en la espalda y una solución, ojalá fuera toda, pero nunca van a salir sin información y sin afecto. Esto es lo que tenemos Muchas, para muchas gracias hacerlo Manuel. y ofrecer. Realmente es. Eh, si esto lo hubiéramos ensayado, no nos hubiera salido tan bien. <laughs> sí, así es. Eso que ni que usted está viendo. Realmente, y que no teníamos el privilegio que nos acompañara el doctor, ¿cómo estamos ahora? Eh, estamos llegando al final de este programa. Recuerde usted que la semana que entra tenemos otra cita también con el doctor Manuel Mondragón y que nos pueden ver en el sistema Easy, Dish, Sky 639, cuatro veces a la semana en Canal Judicial, las repetidoras locales en el interior de la República, por internet. Julián Huitrón, Fuente Villa, guión Derecho Familiar, y usted puede accesar a los más de 300 programas, tenerlos gratuitamente en su casa, bajarlos y analizarlos. Eso es muy importante y ya eh, le pediría yo al doctor Manuel Mondragón, antes de irnos un saludo a ustedes y sobre todo recuerden que la semana que entra tenemos una cita con él también aquí. Mi querido Manuel, muchas gracias. Julián, si quieres... muchas gracias. Pues ya se ha despedido el doctor Huitrón. Lo haré yo. Eh, primero gracias por estar por la invitación para la próxima semana. Vendré con mucho gusto, acudiré con mucho gusto. Quizá los aburra un poco más, pero siempre será con la mejor de las intenciones. Las intenciones de hablar en términos de mi vocación y de mi profesión, la salud. No en términos de conservadores, ni moralistas, ni de otra naturaleza. Como dijo Julián, los abogados buscan la justicia y yo busco la salud. Cualquier cosa que me aparte de ello, no estoy cumpliendo con mi vocación y con mi profesión. Eh, el caso de las adicciones es un caso brutal, importante, que está pegado a nosotros, amigas y amigos. Yo les pediría que piensen si cerca de ustedes, hay un problema de alcoholismo o una persona con un tabaquismo enorme, el alcoholismo que está ya confrontando serias broncas, serios problemas de tipo de salud, de tipo familiar, judicial, laboral, educacional, del entorno. Yo creo que sí. Y con el cigarro... Lo mismo, ¿están ciertos de que el que fuma dentro de su casa mucho está contaminando a los, a, a los que están pegados? A los menores de edad, sin duda, ese tabaquismo pasivo, eh, tiene ya un problema con marihuana, con cocaína, con crack, con anfetaminas, los lo conocen, está cerca de ustedes, recurran a Conadic. Déjenme seguir platicando, gracias por la invitación, Julián. Déjenme seguir platicando con ustedes la próxima semana y de decirles que estamos a sus órdenes. Eh, con está abierto, es el deseo del presidente de la República, eso me ordenó hace tres años sin fracción cuando habló de la política contra las adicciones del país y naturalmente es la directriz que tengo del doctor Narro y es la mía propia. En mi, insisto en mi vocación y mi profesión. Gracias, doctor Gracias Victor. a ti. Gracias por la invitación. Y a ustedes, esperamos verlos en el próximo programa Derecho Familiar y recuerden, lo mejor está por venir.